Tama es un 40%, que he recorrido un largo camino, pero que aunque me queda aún más, estoy orgullosa porque en 5 años he crecido lo que nunca me imaginé crecer cuando inicié. Y sobre todo, quiero decirle a todos los emprendedores que en algún momento podría haber sido sencillo llevar el acta, entregar el prepago y el. Pero la verdad que no fui así. Hola, embajadora Laura Dom, por recibirnos en tan importante sede, principalmente por tener la disposición de reconocer y apoyar la labor de nuestros emprendedores, a quienes hoy precisamente premiaremos por su esfuerzo y dedicación demostrada a través de su trabajo. TRAE ha estado en el país a lo largo de 5 años. Hemos apoyado a 77 emprendedores e invertido casi $1 millón beneficiando a través de nuestros emprendedores a más de 25.000 personas. TRAE apoya a muchos emprendedores también brindándoles. Esta noche me gustaría hablar sobre el impacto colectivo. ¿Qué es el impacto colectivo? Es cuando un grupo de actores diferentes, de diferentes sectores, con una agenda común, se comprometen a solucionar un problema mediante la colaboración. Nosotros hemos visto muchos ejemplos de impacto colectivo a través de nuestra organización y los socios que tenemos en este país. Por ejemplo, con los estudiantes de INCAE y Wake Forest University trabajan con ustedes, nuestras empresas, para compartir herramientas y conocimientos. O también el espacio TRAE, la asociación de nuestras pequeñas empresas, con ellos trabajaron junto con ATENIC y ADIM para crear un aula de masaje en una comunidad de bajos recursos. También lo vimos con las empresas de nosotros en Somoto, trabajaron juntos para implementar un día para dar, donde ellos pudieron recaudar fondos para una ONG que se llama Los Pipitos.